Así es, bros, como lo leen, me banearon. Nivel 7, ahí está. Amigos, esa sería mi reacción si me hubieran baneado, bros. Nada, quiero hablar de un tema, pues, que pasa, ¿saben? Que ahora mismo está pasando. ¿Qué día es hoy? Hoy es 28 de... What the fuck? Sí, es 28, ¿no? Sí, 28 de agosto. Amigos, están baneando a todos, tal cual, o sea, es un baneo masivo de Rockstar, ¿saben? O sea, ¿por qué se empezó a dar todo esto? Bueno, para empezar quiero explicarles algo. Ya eran, pero es que tienes nivel 7, ¿de dónde o cómo? ¿Por qué? ¿Dónde está tu otro nivel? ¿Dónde está tu nivel? ¿Dónde están tus millones? Bueno, quiero explicarles algo. Bueno, quiero explicarles primero esto. Es mi personaje secundario, bros. Miren. Quiero hablar de esto porque está causando muchísimo revuelo, ¿saben? Y quiero decirles cómo le hice para que no me banearan, ¿vale? Pero dejen cambio de personaje rápidamente. Ahora sí, amigos. Estoy ahora sí en mi personaje principal. Ahí está. Espérate que se quite el cazatalentos porque me jode siempre que no puedo ver las estadísticas ni nada. Joder. Nada. Amigos, bueno, estoy en mi personaje principal, tal cual, ahí está. 268 nivel y 1.065.000 de dinero, tal cual. Quiero decirles algo, amigos. O sea, tal cual, o sea, no... Bueno, ¿cómo le hice yo para que no me banearan? Tipo, Jeram, es que siempre tienes dinero para comprar tus coches y es que yo no entiendo. O sea, si no haces trucos, ¿cómo le haces? Bla, bla, bla. A fuerzas debes de hacer trucos para tener todo ese dinero y toda tu colección de coches. Bros, o sea, quiero decirles algo tal cual y bien claro. A mí no me han baneado y no me van a banear tal cual porque yo no hago trucos, bros. En serio, o sea, tal cual. O sea, tengo amigos que me dicen, Jeran, pero es que... Yo qué sé, duplica coches o el nuevo truco del garaje ese que ganabas 2 millones o 1 millón y algo, quién sabe qué. Y me decía mi amigo, por ejemplo, en este caso, que fue el que me dijo, ¿no? Me dice, hey, Jeran, pero es que tú tienes el Maze Bank más caro porque es que creo que dependía de eso o algo así. Por ejemplo, este es un Maze Bank, este de aquí, ¿no? Creo que sí, creo que ese es un Maze Bank. Y yo tengo el más caro, o sea, tal cual, yo tengo el Eclipse Tower o algo así se llama, ¿no? O sea, creo que dependía de eso, o sea, si tenías uno barato te daban menos dinero, si tenías el más caro, pues te daban más dinero, ¿sabes? Entonces, yo tenía el más caro, entonces me dice, pues es que aprovecha eso, a ti te pueden dar 2 millones cada 5 minutos y si sí sirve y quién sabe qué. Y yo le decía, pues es que, pues no. O sea, porque es que en algún momento... O sea, tal cual, amigos, ¿eh? Para que me baneen por un truco, por 2 millones... O sea, no vale la pena, ¿sabes? O sea, en serio, amigos, no vale la pena. Entonces, yo qué sé, pónganse a hacer sus misiones o pónganse a ayudarle a sus amigos o yo qué sé, pónganse a hacer otra cosa, ¿saben? A vender su mercancía, bros. O sea, Rockstar puso lo de los coches, ¿saben? Vamos a seguir a estos compis a ver qué hacen. No, 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 ¿saben qué? Vamos por un coche. Vamos a pedir un cochecillo, ¿saben? Rockstar metió lo de los negocios. O sea, exploten al 100 eso. Amigos, les dan 1 millón por el... ¿Cómo se llama esto? Por el de las armas, ¿saben? Por el del búnker o el... No me acuerdo cuál es. O sea, a mí, por la exportación, ¿no? Por las armas. Algo así se llama, no me acuerdo bien. Pero les dan 1 millón, amigos, y lo tienen lleno. O sea, exploten eso. O sea, por los coches, por la venta de vehículos robados. Vamos a agarrar los Osiris, obvio. Por la exportación de vehículos robados, les dan 100 mil dólares por un solo coche. O sea, amigos, exploten eso, ¿saben? O sea, por 10 coches ya tienen 1 millón. O sea. Ya eran, pero es que ya sé. No, pues sí, bro, pero. Quiero dejar bien claro el punto, quiero enfatizarlo. Y nada, bros, o sea. Ese es el consejo más, o sea, ese es el mejor consejo que les puedo dar, ¿saben? O sea, ya no digo por el juego, porque el juego pues es un juego, vale madres, tal cual. Pero todo el tiempo desperdiciado
que le han metido, imagínense, 50, un año, amigos, un año jugando, para que por un truco pitero los baneen, yo creo que no vale la pena, ¿saben? O sea, tal cual, no vale la pena. Entonces, nada, amigos, yo sinceramente es lo que les puedo decir. No hagan trucos, además, los puede banear por cualquier estupidez, ¿saben? Obviamente Rockstar tiene herramientas, como ya hemos visto en los mensajes. Les voy a estar dejando por aquí capturas de pantalla y tal. De que tiene herramientas y quién sabe qué, para saber quién hace trucos y quién no. Además, amigos, tal cual, si por ejemplo ustedes están peleando contra alguien, yo qué sé, y le están ganando limpiamente, o sea, ese cuate bien fácil lo que puede hacer jugadores. O sea, el punto es de que por cualquier tontería los pueden banear. Obviamente, si Rockstar dice tener las herramientas y tal. Bueno, por ejemplo, yo qué sé, este cuate 24, ¿no? Aquí dice expulsar y reportar. Bueno, si ustedes le dan reportar, aquí dice charla de voz, hostigamiento, hacer trampa, bla, 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 hace bugs, abusa de bugs, bla, bla, bla. Bueno, yo qué sé. Amigos, en serio, a mí no me gusta reportar porque ya les dije, o sea, son vatos o bueno, al menos yo valoro mucho el tiempo jugando, ¿saben? O sea, y no por el juego, sino porque pues es tiempo de mi vida, ¿saben? Tal cual. Entonces, no me gusta reportar a gente por eso mismo, por yo qué sé, el riesgo de que los baneen y ya no puedan jugar, no sé, me pongo en el lugar de ellos. Pero amigos, o sea, últimamente, o sea, sacaron dos trucos súper chetados, o sea, que es el del dinero este infinito que te dan 2 millones o algo así por vender el garaje, ¿saben? Que es este. Entonces, o sea, amigos, no hagan trucos, tal cual. O sea, miren, por ejemplo, este, no sé, pueden decir que Rockstar fue una trampa o yo qué sé, para detectar tramposos o yo qué sé. Pero bueno, tendría sus razones, ¿no? O sea, tal cual. Entonces, imagínense esto y pónganse también en el lugar de Rockstar. O sea, pongo esa trampa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ok, el vato que hace este tipo de trucos, obviamente también se hace inmortal, ¿saben? Y en serio, ustedes, yo sé que se han topado con un vato inmortal. Y cómo caga, o sea, neta, cómo caga, amigos, que te mate una vez y te esté diciendo 1-0 y te lo restriegue, ¿saben? O sea, es un juego, yo sé. No, no tendría por qué enojarse uno. Pero, bro. O sea, neta, gana limpiamente, ¿sabes? O sea, no, no, tu ganada esa, no, ese uno, no, no sirve, no, es que no sé cómo decirlo, bros. O sea, eres un tramposo, ¿sí me entiendes? Y en lo personal, pues, sí, sí caga, ¿saben? Sí caga bastante. Entonces, pues nada, bros, no hagan trucos. Jueguen limpiamente, aunque les cueste un poco más. Disfruten el juego, o sea, este juego no es de que... No es de que, pues tengo que ganar siempre, o tengo que tener todo el dinero para ser cool con mis amigos, nada, o tengo que tener todos los coches. Bro, o sea, disfruta el juego, no, no pasa nada, ¿sabes? Entonces, nada, ese es el consejo que les puedo dar, amigos, consejos de vida. Aquí este compi, yo qué sé, quiere echar unas carreritas. Entonces, nada, bros, con esto me despido y nos vemos en un próximo video, amigos. Tuneando un coche o algo así, bros. Todo puede pasar aquí. Entonces nada, nos vemos en un próximo video. Bye bye.